Y aquí tienes para ir. Pasando. Para ir pasando si quieres las cosas. Sí, sí. Bide batez ikusten ari zaretenei. Buenas tardes a todos los que habéis acercado a la sala de la biblioteca de Bidebarrieta, así como aquellos, aquellas que nos están viendo a través de streaming. El motivo de este encuentro es presentaros y a la vez dar comienzo al ciclo de conferencias titulado Vizcaya ante el cambio climático. Para comenzar, tengo que añadir que la celebración de este ciclo no hubiera sido posible sin el patrocinio del Ministerio de Cultura y Deporte, así como por la implicación en su organización por parte de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País en la Comisión de Vizcaya. El ciclo Vizcaya ante el cambio climático se desarrollará a través de 4 mesas redondas, en los que participarán expertos pertenecientes a distintos campos, logrando de esta forma que el tema central, es decir, las consecuencias del cambio climático al que nos vemos diariamente sometidos todos los habitantes del planeta, sea tratado con rigor y desde una óptica multidisciplinar. Mi compañera Estíbaliz Apellániz, después de mi intervención, os presentará el contenido de la mesa que celebraremos esta tarde. Pero mi cometido ahora es informar a los asistentes sobre las 3 mesas restantes que tendrán lugar en octubre a las 19 horas, también en esta magnífica sala, que son las siguientes. El lunes 3 de octubre habrá una mesa redonda sobre el cambio climático en la historia de la humanidad. Intervendrán José Antonio Aranda, responsable de la Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, Roberto Fernández, director de Responsabilidad Social Corporativa del Grupo Iberdrola, y Olga Martín, directora general del Clúster Medioambiental Aclima, Basque Environment Cluster. Moderará e intervendrá también Begoña Cava, doctora en Historia y profesora emérita de la Universidad de Deusto. El día martes 4 de octubre, se dispondrán de los aspectos políticos, científicos actuales y futuros. Participarán María José Sanz, directora científica del Basque Center of Climate Change, y Amaya Achutegui, diputada foral de Sostenibilidad y Medio Natural de la Diputación Foral de Vizcaya. El moderador de esa jornada será Manuel Baratarán, catedrático de Física Aplicada de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad del País Vasco. Y el viernes 7 de octubre habrá una respuesta institucional al cambio climático, Ley Vasca de Transición Energética y de Cambio Climático de Euskadi. Los ponentes serán, en este caso, Julen Recondo, especialista medioambiental, Premio Nacional de Medio Ambiente de 1998, y Adolfo Uriarte, de la Dirección de Patrimonio Natural y Cambio Climático. Moderará en la siguiente jornada Joseba Sobrino, secretario de la Junta Rectora de la Comisión de Vizcaya de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País. Y, como anteriormente había comentado, paso la palabra a mi compañera Estíbaliz Apellániz, doctora en Geología y miembro de la Vascongada, que será la encargada de moderar la mesa redonda de esta tarde titulada El cambio climático en épocas geológicas.
Muchas gracias a todos por su atención y por su presencia en estas jornadas. Arratsaldeon guztioi, tanik ere eskerrak eman behar dizkizuet, onaino hurbiltzagaitik. Josebak esan duen bezala, gaur ona ekarri gaituen arazoa edo gaiak oso kezkagarria da, ez? Eta alderdi historikoa jorratu barik besterik ez daukagu. Así que no nos queda más remedio que ir a al ámbito de la geología, porque si en los problemas que tiene la humanidad algunas soluciones podemos encontrar, no os quepa duda que van a venir de la mano de la ciencia, siempre además, de la ciencia. En este caso, para lo de hoy, porque en los otros días va a haber economistas, personas de leyes, de abogados, etcétera, pero para lo que hoy nos trae aquí, pues vamos a echar mano de la geología. Que, y por eso, como os decía, todos vosotros sabéis que los geólogos nos vamos entrenando a lo largo de nuestro aprendizaje para leer los datos que han quedado recogidos en las rocas. Sobre todo, algunas rocas guardan mejor la información que otras, pero nos entrenamos en eso, en leer los datos de, que guardan las rocas. ¿Y las rocas qué guardan? Pues sobre todo datos de qué es lo que pasaba cuando se estaban formando esas rocas, ¿no? Por lo tanto, en el registro estratigráfico, en el registro de rocas, sobre todo de rocas sedimentarias, pues están recogidos muchos episodios de cambio climático y de calentamiento global. En muchos de los casos sabemos cuál fue el origen de esos calentamientos globales y también cómo respondió el planeta entonces, ¿no? Lo que pasa es que, aunque esto ha sido así a lo largo de la dilatada vida del planeta, que ya tiene unos 4.600 millones de años, en el antiguo próximo, es decir, la acción humana y la especie, la especial, sobre todo la especial quema de combustibles fósiles que estamos haciendo en unas magnitudes impensables hace unos años, está acelerando una serie de cambios que pueden comprometer, sin duda ninguna, no solamente al desarrollo de las condiciones de vida de nuestra especie, sino a la pervivencia incluso de la misma especie, ¿no? Este conocimiento, por tanto, es imprescindible para poder prever cuál va a ser la evolución futura si no disminuyen esas emisiones de gases invernadero. En la segunda parte de la charla, en la primera parte, vamos a hablar sobre todo de, a lo largo de la historia del planeta, dónde ha habido episodios de calentamiento, de enfriamientos globales, etcétera, y el porqué. Y en la segunda parte de la charla también podremos hablar sobre cuáles son los principales impactos de este cambio climático en nuestro entorno y cuáles pueden ser sus repercusiones socioeconómicas. Y para hablar de todo esto, pues es un lujo, creedme que os digo, son amigos míos, pero lo que voy a decir es egia verdadero, o sea, todo es verdad. No digo esto porque son mis amigos, Son dos auténticos profesionales estupendos, investigadores, saben mucho de lo que hablan y encima comunican bien, o sea, que creo que es lo que nos van a hacer hoy es un auténtico regalo. Y los voy a presentar, no porque aquello de los chicos por delante eso, ni muchísimo menos, Elisa, lo que pasa es que como Aitor va a ser el primero que hable, pues primero os presento a Aitor. Aitor Pairós es licenciado y doctor en geología por la Universidad del País Vasco. Desde el 97 es profesor titular en un departamento que antes se llamaba Estratigrafía y Paleontología y ahora está unido con los otros de geología en un único departamento que se llama Departamento de Geología. Y ha investigado sobre todo aspectos de estratigrafía, sedimentología, paleoclimatología, paleogeografía. Es decir, un entendido, sobre todo en edades del paleógeno pirenaico, aunque últimamente, como es un culo inquieto, el interés se ha ampliado a otras ramas también y a otros intervalos del registro geológico, en especial en lo que se refiere a depósitos marinos profundos. Pero también ha tenido la generosidad, y digo la generosidad porque algunos de los que estáis en la sala también habéis ocupado cargos de gestión, y eso es bastante generoso, porque son cargos que te ocupan muchísimo tiempo y pocas veces se nos agradece lo que hacemos. Y entonces, como os decía, él ha tenido la generosidad de ocupar cargos de gestión. Así fue director del Departamento de Estratigrafía y Paleontología unos años, luego también fue secretario académico de la Facultad de Ciencias. Desde el 2012 es uno de los 20 miembros que forman la Subcomisión Internacional para la Estratigrafía del Paleógeno. Y además ha ocupado el cargo de secretario de esa comisión y ahora está de vicepresidente de la comisión. Y además ha tenido tiempo para hacer participar en numerosos proyectos internacionales
con los que ha publicado pues, una porrada de artículos científicos de mucha categoría, de tal manera que en el año 2015 la Comisión Internacional de Estratigrafía le otorgó un premio, el máximo galardón que prima, que se llama ICS Medal, por las aportaciones científicas que había realizado. Y además ha participado en la organización de eventos internacionales de I+D+I y colabora con distintas multinacionales energéticas impartiendo clases, cursos de formación. Y más cosas, pero que no os voy a contar para no aburriros, porque lo que nos interesa es lo que va a contar hoy. Como ya hemos comentado, como ya os acabo de decir, las emisiones de gases de efecto invernadero que las actividades humanas han emitido a la atmósfera desde finales del siglo XIX, sobre todo, antes también, pero no tanto, están dando lugar a cambios sin precedentes, tales como el aumento de la temperatura, cambios en el régimen de precipitaciones o el ascenso del nivel del mar, sin ir más lejos, ¿no? Entonces, a continuación de Aitor, Elisa Sáez de Murrieta nos va a hablar de cuáles son los principales impactos del cambio climático en esta zona donde nosotros vivimos, en Euskadi, y las posibles repercusiones socioeconómicas que eso podría conllevar, ¿no? Y Elisa, pues es otro crack. No le ha dado tiempo a hacer tantas cosas como Aitor porque es más joven. Y los dos son más jóvenes que yo. Pero es otro crack, ¿eh? Se licenció en Ciencias Geológicas en la facultad nuestra también, en la UPV, pero posteriormente estudió un máster de Ingeniería y Gestión Medioambiental en la Escuela de Organización Industrial de Madrid y trabajó durante 3 años en el grupo industrial ULMA, que seguramente conocéis. En 2005 entra a formar parte del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco, otra vez generosamente haciendo labores de gestión, como directora de Biodiversidad y Participación Ambiental. Durante esa etapa tuvo la oportunidad de ver de primera mano la importancia de la ciencia a la hora de tomar decisiones, de los que los tienen que tomar, que son los políticos, ¿no? Y eso le animó a dedicarse a la investigación, de tal manera que en el año 2010 entró a investigar en el Basque Center of Climate Change, que todos le llamamos BCIRU por abreviar. Es un centro de investigación, muchos de vosotros ya sabéis que está anexo al campus de Leioa, y en ese desarrolló su tesis doctoral y sigue investigando, tiene también un montón de publicaciones, ha participado en muchos proyectos de investigación y además, pues como eso le debía de parecer poco, últimamente está también de profesora investigadora, profesora docente e investigadora en el Departamento de Economía Aplicada de la Facultad de Ciencias Sociales de la UPV. Así que, como os decía, pues un auténtico regalo, porque lo vamos a pasar bien y vamos a aprender mucho. Entonces, les voy a dejar a ellos que nos cuenten cositas y al final, si os parece, pues hacemos un turno de preguntas y eso. Hala, es que ricas, guztiei. Aitor, zurea da hitza. Bueno, arratsalde on guztioi, eta eskerrik asko esti, hitz horiengatik. Bueno, esti ha explicado un poco la trayectoria de Elisa y la mía. Bueno, sobre todo, en su caso, más recientemente, yo desde hace ya muchos años, sobre todo somos profesores, por eso, a mí por lo menos, por eso me pagan. Si yo no investigara, probablemente seguiría cobrando el mismo sueldo. Tengo la suerte de que me gusta investigar y me permiten hacerlo en el trabajo, pero sobre todo, pues soy profesor y me perdonaréis, pero seguro que el ramalazo se me escapa. Entonces, pues bueno, alguna de las cosas que diré por aquí sonarán mucho a como una clase, así que disculpas de antemano. En mi presentación sobre el cambio climático en épocas geológicas voy a seguir este guión que tenéis en pantalla, compuesto de 5 puntos. El primero y el último serán breves y me extenderé un poco más en los 3 centrales, aunque espero ceñirme al tiempo que se me ha sido adjudicado. Vamos con el primero. ¿Por qué hablamos de todo esto del cambio climático? Bueno, pues la respuesta la conocemos todos, la hemos oído todos. El IPCC, el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático, lleva ya décadas advirtiéndonos de que se está produciendo un calentamiento global del planeta que amenaza nuestro estilo de vida actual y, bueno, pues se ha calificado como una emergencia climática que ha puesto en alerta a todas las autoridades mundiales que quieren saber por qué ocurre esto y qué consecuencias va a tener. Bueno, después de mucho debate, probablemente no se haya alcanzado todavía un consenso, pero sí que parece que está mayoritariamente, por lo menos, aceptado que todo esto del calentamiento climático se inició a mediados del siglo XIX con la Revolución Industrial
el uso masivo de combustibles fósiles, la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera, y ello ha dado lugar al ascenso progresivo de las temperaturas que en esta gráfica señala la curva negra. Teniendo en cuenta diversos parámetros climáticos, se han realizado modelizaciones matemáticas de cómo se supone que habría sido la evolución climática de la Tierra sin la intervención humana. Y eso es lo que indica esta línea verde que aparece en la parte inferior de la gráfica. A esa evolución climática natural se le ha superpuesto el efecto producido por el hombre y se ha modelizado cuál habría sido el resultado, que es lo que indica esta curva marrón que vemos por aquí. Y como veis, la modelización matemática sobre lo que ha sido la evolución climática de la Tierra, teniendo en cuenta la variabilidad natural y el efecto humano, pues se aproxima bastante a lo que ha sido la evolución real. Y por lo tanto, se considera que los modelos matemáticos que se utilizan para hacer estimaciones climáticas pues funcionan razonablemente bien. Y en base a ello se hacen también predicciones de futuro que para finales de siglo pues anticipan que se producirá un calentamiento que podrá ser entre 2 y 5 grados. El problema con esta parte, y ahí enlazamos con la segunda pregunta que hacía antes, ¿por qué ocurre y qué consecuencias tendrá? El problema de cara a hacer predicciones de futuro es que los modelos matemáticos que se utilizan funcionan con parámetros climáticos actuales. Y según la Tierra vaya calentándose más y más, esos parámetros probablemente cambiarán. Y se desconoce, en esas condiciones climáticas totalmente diferentes, si los modelos climáticos actuales, basados en los parámetros climáticos actuales, funcionarán también. Y, por lo tanto, si estas predicciones serán correctas o no lo serán. Es por ello que el IPCC desarrolla otra línea de investigación paralela en la que se estudian los cambios climáticos de la historia de nuestro planeta, asumiendo que si en el pasado la Tierra estuvo sometida a cambios climáticos similares a los actuales, quizá conociendo qué consecuencias tuvieron aquellos cambios climáticos, podamos suponer que las consecuencias que tendrá el calentamiento climático, el calentamiento global actual, también podrán ser similares. Y ahí es efectivamente donde entra en juego la geología, porque el estudio de los cambios climáticos que la Tierra ha experimentado en el pasado corresponde a esta ciencia. En geología, para estudiar cambios climáticos antiguos de nuestro planeta, nos basamos en lo que llamamos indicadores paleoclimáticos que encontramos en las rocas sedimentarias, en materiales que hoy en día son rocas duras, pero que cuando se formaron hace millones de años eran sedimentos blandos. A veces es simplemente la composición de esas rocas sedimentarias, como estas de aquí, que son unas evaporitas o unas sales, que nos indica que su formación tuvo lugar en unas condiciones muy cálidas y áridas. Otras veces puede ser los fósiles que contienen las rocas, como estos corales que aparecen en esta caliza, que nos indican que su formación, en este caso, ocurrió en un mar tropical muy somero, de aguas cálidas y claras. Pero, principalmente, hoy en día, los geólogos, para hacer reconstrucciones paleoclimáticas, nos basamos en indicadores de tipo geoquímico. Y unos de los más utilizados son los isótopos estables de oxígeno, el oxígeno 18 y el oxígeno 16, los cuales, combinados con el hidrógeno, pues constituyen las grandes masas oceánicas. Se considera que cuando el agua del mar se evapora, las moléculas que ascienden a la atmósfera son las que contienen oxígeno 16, puesto que es más ligero que el oxígeno 18. Esa agua, rica en oxígeno 16, se condensa, precipita sobre la superficie terrestre, regresa a los océanos y equilibra la relación entre el oxígeno 18 y el oxígeno 16 en las aguas marinas, lo que se conoce como el delta del oxígeno 18, que suele presentar unos valores relativamente bajos. Sin embargo, cuando el clima de la Tierra es más frío, el agua rica en oxígeno 16 que se evapora en los océanos, asciende a la atmósfera, se condensa
y precipita sobre los continentes, no regresa a los océanos porque queda retenido en las masas de hielo que se forman en los continentes. Con lo cual, las aguas oceánicas se empobrecen en oxígeno 16 y ves por ello que la relación isotópica del oxígeno 18 y el oxígeno 16 presenta valores más altos. Bien, pues esas variaciones en la composición de los isótopos de oxígeno de las aguas marinas quedan registradas también en los sedimentos que se acumulan en los fondos de los mares y en las conchas de los organismos que viven en esos mares. De manera que si nosotros estudiamos esa relación isotópica en estos materiales, podemos determinar si su formación ocurrió en condiciones climáticas cálidas, condiciones climáticas frías, o incluso podemos llegar a determinar con esta fórmula la temperatura absoluta de formación de esos materiales. Es así que poco a poco se ha reconstruido la historia climática de la Tierra. En esta gráfica aparece la correspondiente a los últimos 600 millones de años de historia de nuestra Tierra. La curva roja representa la evolución de las temperaturas. Como veis, ha habido épocas más frías que las actuales, señaladas aquí por estas franjas azules. Ha habido también épocas más cálidas que las actuales y esas variaciones climáticas han ido asociadas a variaciones que indican esta curva negra en la cantidad de CO2 atmosférico. Por lo tanto, ha habido una relación clara entre lo que es la evolución de las temperaturas de la Tierra y el contenido en CO2 atmosférico. El problema con el conocimiento sobre estos cambios climáticos de la historia geológica de la Tierra es que todos estos cambios climáticos ocurrían muy lentamente, duraban decenas de millones de años. Y, por lo tanto, no son comparables al calentamiento global que está ocurriendo en la actualidad, que se está produciendo de manera mucho más rápida, más intensa, no tiene nada que ver con esos largos y graduales cambios climáticos. En ese sentido, el IPCC, los geólogos, consideramos que como análogos, posibles análogos antiguos del actual calentamiento global, serían procesos de calentamiento global rápido, breve e intenso que hubieran ocurrido en la historia de nuestro planeta. Como pueden ser, por ejemplo, los llamados eventos hipertermales o superinvernaderos que ocurrieron en el Paleógeno. ¿Qué es el Paleógeno? Pues el Paleógeno es la época en la historia de nuestro planeta que abarca desde hace 66 millones de años, cuando el famoso meteorito impactó con la Tierra, acabó con los dinosaurios, etc., hasta hace 23 millones de años. Cuando se estudian los isótopos de oxígeno de las rocas formadas durante el Paleógeno, se ve que las más recientes, bueno, pues presentan unos valores que indican que el clima fue generalmente frío o fresco, mientras que en las etapas iniciales del Paleógeno, lo que se llama como el Paleoceno y Eoceno, el clima fue más cálido que el actual. Era un clima generalmente cálido durante muchos millones de años. Pero sobreimpuestas a esas condiciones climáticas cálidas generales, vemos que aparecen unos picos en esta gráfica de los isótopos de oxígeno que reflejan calentamientos globales rápidos e intensos. Esos son los eventos hipertermales del registro geológico. Algunos de ellos aparecen aquí señalados con estas flechas rojas. Todos ellos se han identificado en nuestro entorno geográfico más próximo y, de hecho, para hablar de estos eventos a continuación, me voy a ceñir al registro de esos eventos hipertermales en el ámbito pirenaico. Y me voy a ceñir al ámbito pirenaico por dos razones, o tres razones, podríamos decir. Este ciclo de conferencias o mesas redondas se llama El cambio climático en Vizcaya. Bueno, el cambio climático en Vizcaya no será diferente al que vaya a ser en Cantabria, en Guipúzcoa, o en Navarra, o en Asturias. No podemos ceñir el cambio climático a una localidad, a una provincia, abarca más. Y en este sentido, el registro de los eventos hipertermales del Paleógeno, ceñirnos a lo que es Vizcaya, pues sería un poco excesivamente reduccionista. Por otra parte, el ámbito pirenaico es una región que la tenemos cercana y geográficamente, pues poco más o menos todos la conocemos. Y además, en el ámbito pirenaico hay extensos afloramientos
de rocas que se formaron en el Paleógeno. Son todas estas zonas que por aquí aparecen señaladas con los colores naranjas. En esas rocas se han encontrado evidencias de los eventos hipertermales que ocurrieron durante el Paleógeno. Antes de empezar a hablar de esos eventos, hay que tener en cuenta que en lo que actualmente es una cadena montañosa, durante el Paleógeno, hace más de 45 millones de años, lo que había era un golfo marino que se abría hacia el Océano Atlántico a una latitud más baja que la actual. El registro de las zonas costeras de aquel golfo marino lo podemos encontrar hoy en día entre las provincias de Lérida, Lleida y de Huesca. Ahí encontramos las rocas del Paleógeno que encontramos en esas zonas, corresponden a lo que durante el Paleógeno fue poco más o menos la transición entre el continente y el mar. En nuestro entorno geográfico más próximo encontramos rocas del Paleógeno que se formaron en condiciones marinas abiertas. Todas estas zonas naranjas representan rocas del Paleógeno de nuestro entorno formadas en condiciones marinas abiertas. Y los cuadros amarillos indican sitios donde se ha encontrado el registro de esos eventos hipertermales que ocurrieron durante el Paleógeno. Voy a empezar por hablar de algunos de los que se han encontrado en Vizcaya y poco a poco, como he dicho antes, me iré extendiendo por el ámbito pirenaico hacia el este. Por ejemplo, se ha encontrado el registro de un evento hipertermal que ocurrió hace 48 millones de años en la playa de Gorrondache, en Guecho, en el acantilado, en las rocas del acantilado, en esta zona que aquí aparece coloreada en rosa. Es donde se ha encontrado el registro de ese evento hipertermal que provocó un calentamiento global de unos 2 grados que duró 200.000 años. Y como consecuencia de ese calentamiento global se produjo la acidificación parcial de las aguas oceánicas. En la vecina playa de Barinache, en Sopela, se ha encontrado el registro de otro evento hipertermal, este de hace unos 53 millones de años, durante el cual aumentó el aporte de sedimento continental al mar, con lo cual cambió el quimismo de las aguas y aumentó la productividad orgánica. Pero bueno, estos son unos eventos hipertermales de los que se denominan menores. Si hay un evento hipertermal ocurrido en el Paleógeno que se toma como referente para el calentamiento global actual, ese es lo que se llama el máximo térmico del Paleoceno-Eoceno, conocido como PETM por las siglas que se le dan en inglés. Fue un cambio climático, un calentamiento global que ocurrió hace 56 millones de años y los cambios que provocó fueron tan drásticos que, por ejemplo, en los polos se desarrollaron selvas subtropicales. En Vizcaya se ha encontrado el registro de ese evento en Sopela, en Ermua y en Trabacúa, entre otros sitios. En todos ellos aparece representado como un intervalo de arcillas de color oscuro que se intercala entre calizas del Paleoceno y del Eoceno de color más claro. Cuando se analizan los isótopos de oxígeno de los que os hablaba antes en estos materiales, se ve que esos isótopos registran un calentamiento global de unos 5 grados que duró más o menos 170.000 años. Si analizamos otras características de estas arcillas oscuras, que en esta otra gráfica corresponden a este tramo que aparece aquí coloreado. Estas serían las calizas claras del Paleoceno, las calizas claras del Eoceno y en medio las arcillas oscuras del PETM. Se ve que los isótopos de carbono también presentan un desplazamiento, una excursión hacia valores negativos, indicando que el medio se enriqueció en carbono 12 de origen orgánico, probablemente fue el que provocó gases carbonosos, pues provocaron el efecto invernadero. El contenido en carbonato cálcico de estas arcillas oscuras disminuye, mientras que el contenido disminuye probablemente como consecuencia de la acidificación de las aguas marinas, volveremos sobre ello, pero el contenido en materia orgánica en esas arcillas aumenta. Cuando se estudian los fósiles que aparecen en esas rocas, se ve que principalmente contienen un tipo de fósiles que corresponden a lo que en el Paleógeno fueron unos microorganismos planctónicos que vivían en la superficie del mar, lejos de la costa, en zonas donde la profundidad del agua podía ser de unos 1.000 o 1.500 metros.
Bien, pues cuando se ven en esas rocas qué microfósiles de organismos planctónicos contienen las rocas del Paleoceno, las del PETM y las posteriores del Eoceno, se ve que algunas especies que fueron muy abundantes durante el Paleoceno, cuando empezó el calentamiento global asociado al PETM, pues la abundancia de esas especies disminuyó y algunas de esas especies incluso desaparecieron poco después, se extinguieron. Mientras que otras especies que habían sido poco abundantes durante el Paleoceno, en las condiciones especiales del calentamiento global, proliferaron y su abundancia pues, creció muchísimo. Cuando se estudian los fósiles que vivían en el fondo de mar, a cientos o incluso miles de metros de profundidad, como pueden ser los microforamíferos bentónicos, se ve lo mismo. Algunas especies del Paleoceno que fueron muy abundantes desaparecieron por completo en el evento hipertermal, se extinguieron, mientras que otras especies que en el Paleoceno habían sido muy escasas se diversificaron y proliferaron con posterioridad. De hecho, se considera que en los efectos ecológicos que tuvo este calentamiento global en los fondos marinos profundos fue tan intenso, fue tan dramático, que las consecuencias fueron mucho más catastróficas que, por ejemplo, las provocadas por el impacto del meteorito que acabó con los dinosaurios en los continentes o con los amonites en la superficie de los mares. Simplemente como consecuencia de un calentamiento global. En Nagore, Nafarroa, nos desplazamos ahora poco a poco hacia el este, encontramos una situación que pueda asemejarse a la que hemos visto en Vizcaya, unas calizas claras del Eoceno, del Paleoceno, unas calizas claras del Eoceno, separadas por una intercalación arcillosa oscura que corresponde efectivamente al PETM. Sin embargo, estos materiales se formaron en unas condiciones muy diferentes a las que encontramos en Vizcaya. Y eso nos lo indican los fósiles que contienen estas rocas. En este caso, las rocas del Paleoceno contienen muchísimos fósiles de corales, indicando que las rocas de Nagore, de Nafarroa, se formaron en unas condiciones marinas someras, de muy poca profundidad. Sin embargo, si nos vamos a las rocas formadas en el mismo ambiente del Eoceno, ahí ya no hay corales. Lo que encontramos son fósiles de otros organismos, en este caso, numulites. Se considera, por tanto, que el calentamiento global que provocó el PETM fue perjudicial para los corales que vivían en los mares de poca profundidad. Con lo cual, pues, los corales simplemente no pudieron resistir esas condiciones y desaparecieron de los mares someros. Dejó de haber arrecifes en los mares someros y bueno, pues ese nicho ecológico que quedó de alguna manera libre lo ocuparon posteriormente otros organismos. Una situación similar también, todavía más al este, en los farallones del Parque Nacional de Ordesa, en Huesca. Allí también encontramos calizas del Paleoceno y del Eoceno que se formaron en condiciones marinas someras a lo largo de decenas de millones de años. Eso quiere decir que durante decenas de millones de años esta zona fue un mar de poca profundidad. Separando las calizas del Paleoceno de las calizas del Eoceno, encontramos una hendidura muy marcada en los farallones. Quizá algunos lo conozcáis, es la faja de las flores, y ese es precisamente el registro del PETM en estos farallones. Si caminamos por la faja de las flores, allí también encontramos unas arcillas oscuras del evento hipertermal, del PETM, y sobre ellas unas areniscas también formadas durante el PETM. Esto es una novedad con respecto a lo que hemos visto anteriormente. Esas areniscas se formaron en ambientes costeros de tipo deltaico. ¿Qué nos están indicando? Pues que durante el calentamiento global los ríos suministraron gran cantidad de sedimento, arena y arcilla, a la costa. De manera que la sedimentación de esa zona que había sido carbonatada durante decenas de millones de años se vio interrumpida como consecuencia de ese calentamiento global y de ese suministro de sedimento de origen continental. El aporte de sedimento fue tan grande que la línea de costa avanzó mar adentro a pesar de que el nivel del mar estuviera subiendo. Bueno, y si ahora desde Ordesa nos desplazamos todavía más hacia el este, a Lleida,
la sección de Esplugafreda, ahí encontramos arcillas rojas del Paleoceno y del Eoceno, formadas en un ambiente continental, en una llanura aluvial, una llanura costera, durante decenas de millones de años en condiciones climáticas áridas. Separando las arcillas rojas del Paleoceno de las del Eoceno, encontramos aquí esta parte de aquí, que tiene un color más amarillento, que corresponde precisamente al PETM. Bien, cuando se estudian los fósiles de los organismos terrestres de esta zona, se ve nuevamente que muchas de las especies que habían sido abundantes durante el Paleoceno simplemente no pudieron resistir las condiciones especiales del calentamiento global y desaparecieron, se extinguieron. Pero otras especies se aprovecharon de las circunstancias, ya sabéis eso de a río revuelto ganancia de pescadores, y otras especies pues se diversificaron y proliferaron, entre ellos muchos mamíferos, incluidos los primates. Si no hubiera sido por ese calentamiento global, los primates no habrían evolucionado de la manera que hicieron y quizá nosotros no estaríamos en esta sala hoy. A nivel climático, ¿qué consecuencias tuvo el PETM en estos ambientes continentales? Bueno, lo que se detecta es que la temperatura media estival, la de verano, subió durante ese calentamiento global en 8 grados, provocando sequías que fueron muy largas y muy intensas. Además, se alteró el ciclo hidrológico, es decir, el régimen de lluvias también cambió. Eso se puede observar cuando analizamos este tramo del PETM más en detalle y vemos que está compuesto por dos intervalos diferenciados, uno inferior y otro superior. La parte inferior está compuesta por conglomerados con cantos rodados de gran tamaño que se organizan en capas que se recortan entre sí. Eso nos está indicando que esos conglomerados fueron acumulados por ríos con muchísima energía. Había corrientes de muy alta energía. Y por lo tanto, lo que se deduce es que, bueno, aunque hubiera largas e intensas sequías, ocasionalmente, y se ha determinado que principalmente a finales de otoño, finales de verano y en otoño, ocurrían trombas de lluvias torrenciales que provocaban inundaciones catastróficas, que eran precisamente las que acarreaban y sedimentaban este material. Es una situación, en cierta forma, semejante a la que desde hace solo 100 años está ocurriendo en la costa mediterránea de la península ibérica, donde también todo a finales de verano, principios de otoño, oímos hablar de estas trombas que se producen, que bueno, hace este fin de semana mismo creo que ha habido, falleció alguna persona como consecuencia de... Pues eso es algo que está ocurriendo desde hace nada más que unos 100 años en la costa mediterránea de la península ibérica como consecuencia del actual calentamiento global. En el caso del PETM, esas condiciones perduraron durante miles de años y posteriormente se acumularon estos otros materiales, unas arcillas amarillentas que indican que las largas e intensas sequías perduraron, pero en este caso las lluvias que se producían en la estación húmeda estaban distribuidas de manera más homogénea. No se producían ya esas trombas tan torrenciales, tan catastróficas. Ese podría ser quizá, si se repite lo que ocurrió hace 56 millones de años y se vuelve a repetir en la costa mediterránea de la península ibérica, eso podría ser lo que cabría esperar que ocurriera en el futuro, pero bueno, pues tendrán que esperar unos cuantos miles de años para ello. Bien, pues visto el registro de algunos eventos hipertermales en nuestro entorno más próximo, vamos a hablar ahora de por qué ocurrían y cómo evolucionaban. Para ello voy a utilizar esta gráfica en la que en esta columna de la izquierda se representan las capas de sedimento en el mismo orden que se van formando, de manera que estas son las más antiguas, estas son las más modernas y estas de en medio representarían las arcillas oscuras formadas durante los eventos hipertermales, en las condiciones de calentamiento global. Como hemos visto, esas arcillas presentan espesores de unos decímetros a unas decenas de metros y la datación de esos materiales indica que el acúmulo de esas arcillas y, por lo tanto, los eventos hipertermales, las condiciones de calentamiento global intenso, duraban decenas de miles de años a unos pocos cientos de miles de años. En la parte inferior de esas arcillas, los isótopos
de oxígeno registran una excursión hacia valores negativos que indican un incremento de la temperatura, según el evento, de entre 2 y 5 grados. Un incremento rápido. Y posteriormente, a lo largo del evento hipertermal, una recuperación progresiva de las temperaturas. Los isótopos de carbono también registran una excursión hacia valores negativos en la parte inferior. El carbonato cálcico, el contenido en carbonato cálcico, disminuye en las arcillas del evento hipertermal, mientras que la materia orgánica, el contenido en materia orgánica, señalado por esta curva naranja, aumenta en las arcillas del evento hipertermal. Como hemos visto, muchos de los organismos que existían con anterioridad al evento hipertermal desaparecen en el mismo, se extinguen, pero hay algunas especies que se aprovechan de esas circunstancias especiales para proliferar y diversificarse, dando lugar a la aparición de nuevas especies. Y todos estos cambios ocurrían de manera simultánea a escala global, puesto que se detectan en mares y continentes de cualquier latitud. Se ha visto que algunos de los eventos hipertermales del registro geológico estuvieron asociados a la emisión de gases de efecto invernadero durante erupciones volcánicas prolongadas. En otros casos, lo que se ha visto es que algunos eventos hipertermales, en esta gráfica aparecen los que ocurrieron desde hace 58 millones de años hasta hace 53 millones de años y están representados en esta gráfica superior por los picos con los puntos rojos, esos eventos hipertermales coincidieron en el tiempo con incrementos en la insolación de nuestro planeta como consecuencia de configuraciones astronómicas especiales. Pero lo que se ha determinado también es que la magnitud de los eventos hipertermales no se puede justificar ni con la emisión de los gases volcánicos ni con el incremento en la insolación de nuestro planeta. Y por lo tanto se considera que quizá esos dos procesos, pudieron participar en el arranque de los eventos hipertermales. Lo que se considera es que como consecuencia de esos procesos se pudo producir un calentamiento inicial de nuestro planeta, no muy acusado, pero sí suficiente para calentar las aguas oceánicas, y el calentamiento de esas aguas liberaría, desestabilizaría y liberaría los hidratos de metano que suelen estar congelados en los sedimentos del fondo marino. El metano, que es de origen orgánico, es rico en carbono 12 y su liberación al medio, a la atmósfera, a los océanos, sería la causante de la excursión que se observa en las arcillas oscuras de los eventos hipertermales. El metano, una vez en contacto con el oxígeno, se transformaría en CO2 y el acúmulo de ese CO2 en la atmósfera sería el causante, provocaría la intensificación del efecto invernadero que daría lugar al calentamiento global que detectan los isótopos de oxígeno. Bueno, pues todos estos procesos ocurrían rápidamente a escala geológica, pero duraban unos cuantos miles de años, a lo largo de los cuales se expulsaban hacia la atmósfera, según el evento hipertermal, entre 700 y 7.000 gigatoneladas de CO2, el cual alcanzaba concentraciones atmosféricas de 1.000 a 2.000 partes por millón. Bien, pues si comparamos esas cifras con datos actuales, si no cambian las cosas, es posible que en 100 o 200 años ya nos encontremos en condiciones hipertermales. O incluso, poniéndonos catastrofistas, podríamos llegar antes de ese tiempo a condiciones hipertermales si, como consecuencia del calentamiento global que ya hemos iniciado, se liberaran los hidratos de metano que están congelados en los sedimentos marinos actuales. Bueno, ahí tenemos el inicio de los eventos hipertermales. Una vez establecidas las condiciones hipertermales, el incremento en CO2 en el medio, tanto en la atmósfera como en los océanos, acidificaba las aguas de los mares, y esa acidificación provocaba la disolución del carbonato cálcico que pudiera haber en esas aguas. Por ejemplo, los esqueletos o los caparazones de algunos organismos que evidentemente quedaban, entre comillas, desnudos y por tanto tenían dificultades para seguir viviendo y desaparecían. El calentamiento de las aguas también ralentizaba la circulación oceánica,
con lo cual dejaba de haber intercambio de aguas entre la superficie de los océanos y el fondo de los océanos, por lo que las aguas marinas se estratificaban. Y esa estratificación conducía al estancamiento de las aguas del fondo marino, y esas aguas estancadas, pues poco a poco los organismos que vivían ahí, la materia orgánica que se iba descomponiendo, iba consumiendo el oxígeno que tenían esas aguas, pero la no renovación de aguas de fondo implicaba que llegaba un momento en el que las aguas del fondo marino pasaban a ser anóxicas o deficitarias en oxígeno. Esas condiciones marinas que, descritas de esta manera, pueden parecer un tanto desagradables, con aguas ácidas, estratificadas, pobres en oxígeno, eran, sin embargo, las que ya establecían las condiciones para poder empezar a recuperar las condiciones ambientales previas al calentamiento global. Hay que tener en cuenta que los organismos que seguían viviendo en la superficie de los mares, sus restos poco a poco caían hacia el fondo marino, pero no se descomponían debido precisamente a la falta de oxígeno. Con lo cual, esa materia orgánica que llegaba al fondo marino quedaba mezclado con el sedimento arcilloso que se acumulaba en el fondo del mar, y por eso las arcillas oscuras que nosotros encontramos y asociamos con los eventos hipertermales son ricas en materia orgánica. La materia orgánica, a su vez, es también rica en carbono 12. El enterramiento de ese carbono en los sedimentos del fondo marino provocaba de alguna manera una disminución en el contenido de carbono en los océanos, y para compensar ese déficit se producía una transferencia de carbono desde la atmósfera hacia los océanos en forma de CO2. En los continentes, al mismo tiempo, en condiciones de altas temperaturas, alta humedad relativa, también aumentaba, se aceleraba la alteración química de las rocas continentales, para lo cual también se utilizaba el CO2 atmosférico. Y todo ese aprovechamiento del CO2 atmosférico a lo que llevaba era, finalmente, pues a que disminuyera la concentración de ese gas en la atmósfera, se redujera el efecto invernadero y de esta manera se produjera un enfriamiento climático, pues, que ponía punto final al evento hipertermal, pero en una cadena de acontecimientos y procesos que duraba decenas o unos cientos de miles de años. Lecciones que podemos extraer del conocimiento sobre eventos hipertermales. Desde luego, en primer lugar, que esto del calentamiento global no es algo nuevo para nuestro planeta. Ha ocurrido ya con anterioridad, muchas veces, y cada vez la Tierra se ha recuperado de esas condiciones hipertermales. La evolución, poco más o menos, en todos los eventos hipertermales ha sido similar. Por lo tanto, estudiando los eventos hipertermales del Paleoceno y sabiendo cómo evolucionaron y qué consecuencias tuvieron, pues quizás seamos capaces de predecir cómo evolucionará y qué consecuencias tendrá el calentamiento global actual. Si esto es así, cabe esperar que el máximo calentamiento de nuestro planeta se produzca en latitudes altas, en los polos. Las latitudes medias y bajas no se calentarán tanto. Además del calentamiento, habrá una alteración del ciclo hidrológico. Cambiará el régimen de lluvias. En muchos sitios se producirán largas e intensas sequías que se verán interrumpidas ocasionalmente por lluvias torrenciales, inundaciones catastróficas, que aumentarán la erosión de los continentes, incluido el suelo que utilizamos para la agricultura. Todo ese material será transportado por los ríos hacia los mares. El aporte de ese sedimento, junto con otros procesos, cambiará la composición química del agua marina, dando lugar, como hemos visto, a la acidificación, eutrofización y desoxigenación de los océanos. Y, por supuesto, todos esos cambios en continente y en mares afectarán a los seres vivos. En la mayoría de los casos, de manera perjudicial. En algunos casos, como hemos visto, pues algunos organismos se aprovecharán de esas circunstancias. Hay que tener en cuenta, de todas formas, que el calentamiento global actual se está produciendo, como hemos visto, de manera mucho más rápida que lo que fueron los eventos hipertermales en la antigüedad. Por lo tanto, quizá el calentamiento global actual sea algo diferente a los eventos hipertermales del pasado y, por lo tanto, la evolución y las consecuencias puedan ser diferentes, pero probablemente para peor. Lo que sí podemos decir es que, bien sea por causas naturales o antrópicas, humanas,
El calentamiento global generalmente se produce de manera bastante rápida, pero sus consecuencias duran muchísimo más tiempo. En el caso de los eventos del pasado, decenas o unos cientos de miles de años. Por lo tanto, las consecuencias del calentamiento global actual seguro que durarán como mínimo unos siglos, unos miles de años, o quién sabe si unas decenas o de miles de años. Bueno, de todas formas, la geología nos enseña que la Tierra sabe recuperarse de esas condiciones y seguro que esta vez también, antes o después, la Tierra conseguirá recuperarse del calentamiento global actual y seguro que sigue ofreciéndonos paisajes tan bonitos como este de los montes de Ordesa, aunque quizá no quede ningún Homo sapiens que pueda disfrutarlo. Es que ricasco. Yo me olvidaba ya hasta de cargar la presentación, o sea, no os digo más. A ver. Ya está. Bueno, pues por mi parte, en primer lugar, agradecer a la sección de Vizcaya de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País, a Estia Pellaniz por la invitación a estar aquí. Un placer compartir panel con dos profes míos y con algún otro que está por aquí y otra que está por aquí en la sala. Yo explicar quizás que llegué a la academia de la mano de la geología y de la mano de la economía. Así que mi perspectiva va a ser un poco diferente a la de Aitor, pues porque ahora mismo me muevo más en, bueno, pues quizás en perspectivas un poco más interdisciplinares o multidisciplinares, si queréis. Y además, porque me voy a centrar más en describir cómo es ese cambio climático que estamos viviendo en la actualidad, ¿no? Que sabemos mucho sobre él gracias a la geología, pero también queremos saber un poco, no lo que ya estamos viviendo, que solo conocemos bien, ¿no? Sino sobre todo qué es lo que nos puede esperar el futuro. Bueno, pues empezamos con una foto de este verano en Bilbao. Y lo primero quizás cuando alguna vez que me invitan a dar charlas de este tipo y pregunto, bueno, ¿qué os parece y tal esto del cambio climático? ¿Os parece que hay o que no hay? Pues la gente casi siempre habla de las temperaturas, ¿no? Yo creo que la temperatura es como la variable que más asociamos con el cambio climático, ¿no? Con esos eventos cálidos. Así que me suele gustar empezar las presentaciones por mostraros un vídeo que es una simulación, una reconstrucción de la evolución de las temperaturas desde finales de ese siglo XIX, que Aitor nos comentaba que fue un poco pues, el boom de la revolución industrial, cuando empieza a haber emisiones de gases de efecto invernadero pues mucho más acentuada. Y bueno, pues vamos a ir a hacer un recorrido rápido por la historia reciente, a ver si funciona el vídeo y va todo bien. Veis que se van moviendo los colores, entonces aquí a la izquierda de la pantalla tenéis una escala que es muy intuitiva, ¿vale? Cuanto más amarillo, más naranjas, pues representa mayor aumento de temperatura respecto a lo que llamamos siempre la era preindustrial, ¿vale? Entonces, bueno, estamos ya en los 60, en los 70... Llegamos a los 90 y bueno, pues hoy estamos por aquí, más o menos. ¿Qué vemos en estas, qué nos muestra estas imágenes? Bueno, por un lado que las evidencias nos indican que el calentamiento global o el aumento global de la temperatura, si preferís, es un hecho, es una evidencia científica, pero una de las cosas que muestra también es que el calentamiento no ocurre igual ni en todas las partes del mundo ni a la vez, ¿no? Ni al mismo tiempo. Entonces, bueno, pues hay veces que nos sorprenden algunas declaraciones en los medios, ¿no? Diciendo, pues está nevando, ¿dónde está el cambio climático? Pues en este sentido dos mensajes, ¿no? El primero es que el cambio climático mira a un plazo de tiempo largo, no en escalas geológicas, pero sí en décadas,
con lo cual estamos mirando a tendencias de largo plazo. El que un invierno nieve o deje de nevar no es significativo ni de que hay o de que deja de haber cambio climático. Y lo segundo es que a lo mejor está nevando en un determinado sitio y en otro no, ¿no? Es porque ocurren los cambios en diferentes momentos. ¿Qué más cosas están ocurriendo en nuestro planeta como consecuencia de, bueno, de esto que hemos estudiado todos pues desde pequeños, ¿no? Que es el efecto invernadero, que como explicaba Aitor anteriormente es el principal factor que está detrás del actual cambio climático antropogénico o generado por el ser humano, si queréis. Lo que la ciencia nos está diciendo es que la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera ha aumentado. Esos gases de efecto invernadero lo que hacen es, explicado de una forma muy sencilla, es básicamente mantener más calor dentro de la atmósfera de nuestro planeta, lo que lleva a un calentamiento del mismo, ¿vale? Como veis, un poco esquematizado en esta figura. He dicho concentración, aumento de concentración de gases de efecto invernadero en nuestra atmósfera, que quiero recordar que es un proceso natural, gracias al cual pues se ha podido desarrollar la vida, probablemente al menos tal y como la conocemos en nuestro planeta, ¿vale? Pero es un proceso que la actividad humana y fundamentalmente la emisión de gases de efecto invernadero por la quema de combustibles fósiles ha acentuado de forma importante. Aquí tenéis los últimos 800.000 años. Como ha explicado Aitor, bueno, pues el clima de la Tierra no ha sido estable, sino que ha ido cambiando a lo largo de la historia de la Tierra. Este representa concentración de CO2 en la atmósfera durante los últimos 800.000 años. El CO2 sigue un patrón similar, se corresponde de forma pues muy, muy próxima con la evolución de las temperaturas, de forma que estos picos de CO2 elevados que veis por aquí representan periodos cálidos en el clima de la Tierra. Y estos picos donde la concentración de CO2 era menor en la atmósfera representan periodos fríos, pues como la imagen de la última glaciación, si habéis visto pues la película Ice Age o cualquier otra que os pueda venir a la mente, ¿no? Pues ese recordatorio de que hace 20.000 años hubo una glaciación en nuestro planeta, ¿no? Un periodo extremadamente frío donde los casquetes polares pues llegaban prácticamente hasta la Bretaña francesa, ¿no? Bien, ¿qué observamos en este gráfico entonces? Bueno, que nos faltan los últimos años. Y es que actualmente, como os ha enseñado Aitor, estropeándome un poco la sorpresa de esta gráfica, es que en la actualidad la concentración de CO2 en la atmósfera es de aproximadamente 420 partes por millón, ppm o partes por millón, que es que no tiene parangón, que no tiene comparación con los cambios naturales que han tenido lugar a lo largo de los últimos 800.000 años de historia de la Tierra. Si os fijáis también, vemos que en estos 800.000 años la concentración de CO2 no superó las 300 partes por millón y actualmente pues estamos un 40% por encima de esta situación. Y como veis, pues un cambio pues abrupto, como decía Aitor, mucho más rápido que otros de los que hemos podido observar en la historia de la Tierra. ¿Por qué ocurren estas o a qué se debe este aumento de las emisiones? Bueno, pues fundamentalmente se deben, esta es una gráfica del IPCC, que también ha introducido Aitor, del panel intergubernamental sobre cambio climático, un panel de expertos que recopila información científica en torno al cambio climático, y lo que vemos es que aproximadamente a partir del siglo XX pues hay un aumento pues masivo en las emisiones asociadas a la quema de combustibles fósiles, que es la zona gris de esa gráfica. Esta zona, pues no sé, verde, marrón, clarita, si queréis, se debe a cambios en los usos de la tierra, fundamentalmente asociados a la deforestación. Pero como veis, a pesar de que hay otros factores o puede haber otros factores que contribuyen al cambio climático, pues el factor principal es la quema de combustibles fósiles por parte de las actividades humanas. ¿Qué otros cambios estamos observando en la actualidad? Bueno, pues aquí tenéis una gráfica de la extensión mínima de hielo marino en el Ártico.
lo que vemos es, de nuevo, buscando tendencias más o menos a largo plazo. Largo plazo, de nuevo, pues en escala humana, no geológica, porque solamente existen registros desde los 80 aproximadamente. Pero lo que vemos es que, aunque la gráfica pues no es una línea perfecta, ¿no? Al final es un sistema natural que tiene su zigzag, pero la tendencia hacia la reducción es clarísima, ¿no? Vemos que la extensión mínima del hielo en el Ártico pues se ha ido reduciendo, con un mínimo en 2012 y donde estamos en la actualidad. ¿A qué velocidad se pierde la extensión de hielo marino en el Ártico? Pues un 13% anual. Un 13% anual. Lo que parece que dicen las proyecciones es que podemos estar ante veranos sin hielo en el Ártico pues tan cerca como 2050, 2060, si la situación sigue en esta misma línea. ¿Qué más cosas estamos viendo? Bueno, pues vemos que el océano, que es un gran regulador del clima, está absorbiendo una parte importantísima, la principal parte de calentamiento que ha ocurrido hasta el momento. Y vemos que esto se traduce en el contenido de calor presente en el océano, de nuevo, pues una serie relativamente larga, desde los años 60, y vemos otra tendencia clarísima hacia el aumento del contenido de calor en los océanos. ¿Esto en qué se traduce? Pues se traduce en un aumento del nivel del mar. Aunque pensemos que los polos y el deshielo han contribuido mucho al aumento del nivel del mar, lo cierto es que hasta muy recientemente la contribución principal ha sido la expansión térmica. Es decir, este calentamiento del océano lo que hace es que aumente el volumen del océano, ¿vale? Estos datos, que además han sido ratificados por el registro geológico, que en parte vienen del registro geológico, han sido también contrastados con datos de mareógrafos y que en la costa vasca también se han medido, pues sabemos que desde aproximadamente 1900 hasta los años 90, el nivel del mar ha ido aumentando a una velocidad de 2 milímetros por año. Y eso puede parecer bastante poco. Pero si miramos hacia atrás, lo que vemos es que durante los últimos 7.000 años el nivel del mar ha permanecido prácticamente estable y la velocidad de 2 milímetros supone pues casi un aumento entre 4 y 6 veces de esa velocidad de ascenso del nivel del mar. O sea que estamos viendo una aceleración. No solo eso, sino que además desde los años 90, concretamente desde el año 1993, se toman mediciones vía satélite pues de gran exactitud de los cambios que ocurren en el nivel del mar global, y lo que se observa es que hay una aceleración. A esto están contribuyendo ya no solo la expansión térmica, sino también el deshielo de las capas, de las grandes capas polares, del Ártico, de la Antártida, Groenlandia, y también el deshielo de glaciares continentales. Actualmente pues estamos en torno a 3,5 milímetros de aumento del nivel del mar y acelerándose. Además, tenemos que tener en cuenta que hay determinados cambios que tienen mucha inercia. Es decir, que incluso aunque redujéramos nuestras emisiones de gases de efecto invernadero hoy, la propia inercia del sistema climático iba a continuar, el nivel del mar iba a continuar ascendiendo en las próximas décadas. Lo mismo que ocurre en olas de calor en la Tierra, que son las que vemos o las que sentimos, pero probablemente este año, si os habéis bañado en la playa en la costa vasca, pues también habréis notado que las temperaturas eran más templadas. Bueno, pues también hay olas de calor en los océanos. Entonces, bueno, pues aquí lo que veis son el aumento en los días de olas de calor en los océanos del mundo. Y como veis, pues los naranjitas indican que ha habido una prolongación de esas olas de calor en el océano, que son cada vez más largas esas olas de calor, además de que la magnitud también va en ascenso. Así que, como hemos dicho antes, asociado también a ese aumento del calor en los océanos, a esa concentración del calor en los océanos, pues lo que vemos es mayores olas de calor. ¿Qué vamos a ver en el futuro? Bueno, pues vamos a ver sin duda más olas de calor, tanto en el mar como en la superficie terrestre. Esta es una foto de hace un par de años en Burgos, ¿vale? Muchas veces cuando pensamos en el cambio climático pues pensamos en el Ártico, como os he enseñado, nos acordamos del oso polar. Cada vez más vemos los impactos cerca de donde vivimos, pero hasta hace poco pues lo veíamos como algo bastante lejano. Bueno, pues las olas de calor se espera que sean cada vez de mayor magnitud y más largas.
con el problema que eso conlleva en términos de salud para las personas, como veremos a continuación. En Europa, esta es una imagen de la Agencia Ambiental Europea, pues estamos en el sur de Europa y lo que se espera es eso, que cada vez haya olas de calor más largas y, como veis, pues por encima de hasta 16 o incluso 24 días más largos de lo que conocemos en la actualidad. Y de ahí la foto que os ponía yo de este verano en Bilbao, que los que habéis andado por aquí pues habréis sufrido un poco ese calor, que además tiende a concentrarse en las ciudades por el efecto isla de calor, la existencia de asfalto, de poca vegetación, de menos aireación y que hace que en las ciudades la temperatura sea pues 2 o 3 grados mayor que en el entorno. Os decía que las olas de calor tienen efectos, además de la comodidad o del que nos afecte el estar más o menos cómodos, tiene efectos importantes sobre la salud. Se estudian los efectos, por ejemplo, sobre la mortalidad de las personas. Son personas, sobre todo personas que tienen o patologías previas o personas que tienen problemas cardiorrespiratorios, personas mayores, niños, pero también aquellas personas que están más expuestas, como trabajadores o trabajadoras que pueden desarrollar su actividad en la calle. Pues existen numerosas evidencias de cómo aumenta la mortalidad con el calor extremo y cómo este impacto pues no es solamente un impacto, pues el aumento de temperatura, digamos, sino que también tiene consecuencias directas sobre la salud de las personas. Y aquí concretamente pues veis un pequeño informe que hicimos en su día mirando cómo podía afectar esto a las capitales vascas y bueno, pues aquí veis concretamente el caso de San Sebastián en un escenario pues, muy, muy desfavorable. No solo eso, este verano también hemos tenido bastantes ocasiones de ver imágenes de este estilo. Concretamente esta es una foto de los bomberos en San Martín de Unx, en Nafarroa. No es que el cambio climático genere incendios, pero sí resulta que el cambio climático favorece las condiciones para que estos incendios se den de forma más prolongada, se extiendan más en el tiempo y en superficie también. Entonces, lo que sabemos es que cuanto más aumente la temperatura, pues cada vez será más probable que tengamos que acostumbrarnos a este tipo de imágenes, porque además se reduce la humedad del suelo, se reduce la humedad de la vegetación, y entonces esto van a ser pues situaciones más habituales, ¿no? El calor extremo, la falta de recursos hídricos o la reducción de los recursos hídricos, pues lleva a fotos como esta. Es el Parque Greenwich de Londres, que igual no os choca mucho, pero bueno, la hierba es esta hierba seca, ¿no? Amarilla es completamente anormal y yo creo que es algo que vemos también en nuestro entorno, en nuestros parques, ¿no? Al final, la temperatura extrema, lo que junto con una situación de sequía como es la que se ha dado este año en Europa, que leía justo hoy que ha afectado al 63% del territorio europeo, la sequía durante este verano, pues tiene un impacto directo también sobre la vegetación, sobre los suelos y sobre la disponibilidad de recursos hídricos en determinados sitios. Hemos vivido también situaciones en las que ha habido que llevar agua a determinados municipios, ¿no? Por ejemplo, en nuestro entorno, ni siquiera teníamos que irnos muy lejos para ver ese tipo de situaciones. Los pantanos con niveles por debajo de mínimos históricos, ¿no? Aquí tenéis el pantano de Yesa, donde afloran, cuando se alcanzan estos mínimos, pues estas termas, por ejemplo, ¿no? Y el turismo un poco de mínimos climáticos, ¿no? que se ha puesto de moda este verano, pero que en el fondo lo que nos representa es pues una situación en la que los recursos hídricos, como también ha comentado Aitor, pues van a cambiar con todo el cambio climático y tendremos momentos de sequías graves y de probablemente de limitación en el uso de que puede llegar a limitación en el uso de recursos, ¿no? ¿Cómo no? Pues todo lo que tiene que ver con el sector primario, con la agricultura, con la ganadería, con los bosques, pues es un sector muy vulnerable a los efectos del cambio climático. Se están viendo también que están reduciéndose los niveles de productividad, tanto de los productos agrarios como también de la ganadería.
Así que, bueno, vemos que encadena una situación como el cambio de temperatura o la variación de los recursos hídricos en nuestros sistemas socioeconómicos. Aitor nos decía que el planeta se iba a recuperar, ¿no? Pero yo creo que aquí lo que está en jaque es un poco la sociedad tal y como la conocemos, ¿no? O las sociedades tal y como las conocemos. Y de ahí, pues, un poco el foco de mi presentación en cambios en los sistemas socioeconómicos, ¿no? A la vez que tenemos situaciones de sequía o de calor extremo, pues podemos tener que se concentra la precipitación en determinados meses del año. Entonces, en Euskadi, por ejemplo, lo que se prevé es que haya un aumento de los caudales en invierno y una reducción significativa de los caudales durante el verano. En los últimos 60 años, geólogos también de la Facultad de Ciencia lo que han podido observar es una reducción de los caudales medios, pero sí se ve, pues, que en el hidrograma esta reducción de caudales no está repartida de forma homogénea, sino que en invierno podemos tener situaciones de lluvias extremas y de falta de recursos en veranos, ¿no? Y bueno, pues aquí la foto es de este invierno en Gasteiz. El aumento del nivel del mar, que es un tema en el que he trabajado bastante, pues en la costa vasca va a tener impactos significativos, ¿no? Esta es una foto que quizás conozcáis, quizás hayáis visto, pero el pueblo seguro que lo conocéis. Es Tarauz y la foto no es un montaje, es una foto de los temporales de 2014. Es una foto del paseo, el paseo no se ve, obviamente, está debajo del agua, pero es una foto del frente de costa del municipio de Zarauz, con el biotopo al fondo. Las dunas están, pues, en la parte de atrás de la foto. Y lo que sabemos es que el nivel del mar, como os he dicho, está aumentando. Ahora, ¿cuánto lo va a hacer en el futuro? Pues, como comentaba antes Aitor, cuando miramos al futuro trabajamos con escenarios y hacemos proyecciones. ¿Por qué? Porque realmente no sabemos lo que va a pasar. ¿Por qué no sabemos lo que va a pasar? Bueno, pues en primer lugar, porque no sabemos si vamos a hacer los deberes y vamos a reducir las emisiones como deberíamos. ¿Cuánto vamos a reducir esas emisiones? ¿Sí? En función de lo que reduzcamos las emisiones, los cambios que vamos a ver van a ser más o menos drásticos. Entonces, mirando al futuro, ¿qué puede pasar? Bueno, está cortada la foto, pero no sé si se aprecia bien. Aquí, al final, lo que estaba intentando mostraros es que si hacemos los deberes y reducimos nuestras emisiones, igualmente el nivel del mar va a seguir aumentando por esa inercia que os comentaba anteriormente. ¿Cuánto? Pues en la costa vasca sabemos que en el entorno de 40 y 50 centímetros a final de siglo. Si no hacemos nuestros trabajos muy bien, pues, el nivel del mar aumentará más, por encima de los 50 centímetros seguro, con posibilidades de irse, pues, casi hasta los 70 centímetros de aumento. También estas imágenes son globales, pero los datos de la costa vasca están en línea con estos datos globales. Podría aumentar del entorno de 70 centímetros el aumento del nivel del mar a final de siglo. Si las cosas siguen como está y no hacemos prácticamente nada, yo creo que esto realmente es poco probable, o quiero pensar que es poco probable y que realmente es un escenario que no vamos a ver, pero desde luego las estimaciones son a nivel global que se podría alcanzar 1 metro de aumento del nivel del mar, con todo lo que ello significa para las ciudades costeras del mundo, incluidas las nuestras. Además de lo que es la propia inundación costera, pues tenemos problemas de erosión de nuestros acantilados. Y esta es una foto de la zona de Urruña, en Iparralde, entre Hendaya y Socoa. Si conocéis, pues actualmente el camino de la carretera de la Corniche está cerrado al paso peatonal porque ha habido desprendimientos, registrándose un aumento de la erosión en estas zonas, ¿no? O sea, que no es solo que el nivel del mar va a aumentar la inundabilidad en aquellas zonas expuestas, sino que va a acentuar la erosión de los acantilados. Y todo esto se traduce, por supuesto, pues en daños sobre las infraestructuras actuales, ¿no? Daños directos sobre estas infraestructuras, sobre carreteras, seguro que conocéis también determinadas zonas de las carreteras costeras que se ven afectadas, y daños económicos, porque esto luego hay que arreglarlo, o hay que cambiarlo, o hay que hacerlo, ¿no? Entonces, todo esto se traduce en daños económicos también. ¿Cuánto? Bueno, pues un estudio de hace ya unos años, de 2008,
lo que preveía es que podían aumentar un 56% los daños económicos asociados a inundaciones en Bilbao como consecuencia del cambio climático. También los ecosistemas se verán afectados por este aumento del nivel del mar. Aquí tenéis la zona de Muskis, la zona de marismas. Bueno, pues las marismas, aunque tienen la capacidad de adaptarse a determinados niveles de nivel del mar, si hay suficiente aporte sedimentario, pues si el nivel del mar aumenta muy rápidamente, pues estas marismas no podrán adaptarse y tampoco pueden migrar, porque sabéis que nuestra costa pues genera estuarios muy, muy cerrados, ¿no? Estas pérdidas de ecosistemas también se pueden monetizar y bueno, pues aquí se hizo un estudio de lo que podría suponer. Y en Plencia, pues este también es un trabajo de mi tesis en el que veíamos que debido a los temporales extremos, pues los daños directos sobre la población y las infraestructuras podían multiplicarse entre 2 y 10 veces como consecuencia del cambio climático. A nivel macroeconómico, a nivel de lo que es la economía en su conjunto, pues sabemos que, por ejemplo, en la comunidad autónoma vasca, si no hacemos nuestros deberes, en 2050 se podría perder un 3% de nuestro Producto Interior Bruto, a un dato similar al de Nafarroa e Iparralde. Y lo que sabemos también con certeza es, si me dejáis explicaros en un segundo esta gráfica, aquí tenemos porcentaje de PIB y aquí tenemos aumento de temperatura, ¿vale? Un grado, dos grados, tres grados. Lo que sabemos con certeza, y existen numerosos estudios que lo muestran así, es que a mayor aumento de temperatura, mayor es el daño sobre las economías europeas, en este caso, este estudio es europeo, pero en general sobre las economías a nivel global. ¿Cuánto mayor? Bueno, pues aquí lo que veis es, en esta gráfica lo que se muestra es un abanico de posibilidades. Cuanto mayor es la temperatura, menos seguros nos encontramos sobre qué es lo que puede pasar, en línea un poco de lo que comentaba antes Aitor, ¿no? Que cuanto más avanzamos, el cambio climático puede tener características propias que no hemos conocido en el pasado y que puede dar lugar a cambios también desconocidos desde muchos puntos de vista, imprevisibles, ¿sí? Entonces, lo que esta figura representa de alguna forma es la incertidumbre. Los cambios podrían ser enormes. La incertidumbre es muy grande, la de estos cambios. Pero, en cualquier caso, incluso mirando a la escala baja de impactos, pues sabemos que el aumento de temperatura, a mayor aumento de temperatura y mayor cambio climático, mayor daño sobre las economías. Y, ojo, que estamos hablando de las economías europeas. Estamos hablando, hasta ahora he hablado un poco de cambios en Europa, pero no tenemos que olvidarnos que aquellos países que han contribuido menos a las emisiones son los que van a sufrir más. Y como os decía al principio, el cambio climático está ocurriendo a nivel global, en todo el planeta, pero no ocurre en todo el planeta de la misma forma y tampoco estamos preparados de la misma forma en todos sitios para hacer frente a este problema. Estas son imágenes de las inundaciones en Pakistán que empezaron en junio y que casi acaban de terminar. 30 millones de personas afectadas. 30 millones de personas afectadas. Se estima que puede haber 3 millones de desplazados. Unas inundaciones que vienen después de una ola de calor masiva durante la primavera y que ha llevado pues, a deshielos a su vez masivos. Si tenéis ocasión de entrar en la página web de la NASA y de ver las fotos antes y después de las inundaciones en Pakistán, pues son absolutamente terroríficas. Son fotos de paisaje, quiero decir, no vais a ver personas ni terroríficas en el sentido de que la magnitud de las inundaciones es otra escala. Pues no debemos olvidarnos de que en otros sitios del mundo lo van a pasar todavía peor cuando además han contribuido menos a generar este problema. Y va a dar lugar eso, como ya se está viendo, pues a otro tipo de problemas, por ejemplo, como los desplazamientos masivos de personas migrantes, ¿no? Que también conocemos. Con lo cual, pues para terminar, simplemente dejar claro que no tenemos otro planeta. El planeta continuará, el problema es pues nuestras sociedades, ¿no? Que con un cambio climático como el que podría venir, si no somos capaces de hacerle frente, pues estamos ante una situación pues muy, muy grave para nuestras economías, ¿no? No me suele gustar acabar siendo muy negativa, aunque creo que la presentación de hoy no ha sido excesivamente optimista. Pero sí quisiera decir,
está muy claro lo que hay que hacer para frenar el cambio climático. No digo que sea fácil, pero claro está que es reducir nuestras emisiones. En la Comunidad Autónoma Vasca, el 33% de las emisiones las generamos a través de la energía. El otro 33% a través del transporte y la movilidad. La industria genera en torno al 20%. Y eso que ha hecho su trabajo y ha ido reduciendo sus emisiones en las últimas décadas. Energía, movilidad, industria. ¿Cómo diseñemos la forma de abordar estos tres sectores en el futuro? Va a condicionar la magnitud de los cambios que suframos a continuación. Así que desde aquí, pues nada, recordar que todavía estamos a tiempo para frenar el cambio climático o para intentar evitar los efectos más catastróficos, pero también sabemos que si no lo hacemos, el tipo de cambios que nos llegan son pues del nivel de los que os he transmitido en esta charla. Tabeste barik, eskerrik asko danori. Ba, eskerrik asko bioi, benetan, betilez, gozada bat entzutea eta ikastea zegokin. Baino eskortasun hori amaierako, ai, parkatu, eske, claro, con esto suelo hablar siempre en euskera y no me he dado cuenta, parkatu, sorry. Bueno, digo que ese pesimismo último, pues casi es inevitable, ¿no? Porque, como tú decías, en la gráfica esa que nos has explicado, que cómo afectaba la economía, decías, en el peor de los casos, pues yo creo que estamos un poco en el peor de los casos, ¿no? Porque las respuestas, en mi opinión, y ahora os dejo que hagáis las preguntas y me callo, que soy muy charlatana, pero digo que tiene dos ámbitos de actuación. Por uno, los personales, ¿no? Los personales también. O sea, nosotros tendríamos, cada uno de nosotros, que tomar la decisión de intentar consumir un poco menos, Intentar consumir menos. Yo hablaba con un amigo a la mañana y le decía que yo cuando era chiquilla vivo en Galdakao, cuando había, en Galdakao había más de media docena de tiendas, por ejemplo, que arreglaban zapatos o arreglaban ropa, y ahora ya casi no hay. No sé si hay una o dos de cada. ¿Por qué? Porque ahora lo que hacemos es tirar y comprar y tirar. Y esa es una parte que afecta individualmente. Otra cosa luego, lo que dices tú, ¿no? A las decisiones ya del ámbito político y tal, que supongo que habrá que apostar por las... Últimamente está apareciendo mucho en la prensa lo de la energía eólica, que habrá que apostar por las energías renovables, ¿no? Que así todo no sé si va a dar tiempo, porque andamos un poco tarde. Pero bueno, que me callo. Las preguntas, eso, que no, creo que nos echan, entre comillas, ahí media, ¿no? Por ahí. Bueno, entonces eso, si podéis hacer algún... ¿Queréis o podéis hacer alguna pregunta? Bien, yo ya estoy teniendo frío en mi casa, pero no se pone la calefacción, que es de gasóleo, hasta el 20 de octubre. Estoy poniendo un pequeño radiador, pero lo controlo, porque soy viuda y, claro, ya no tengo la misma potencia económica. Tampoco podemos ir al carbón. ¿Qué hacemos? Sí, los paneles solares. Pero yo me pregunto, es el país, Bilbao está edificado entre dos cadenas montañosas que terminan en el Abra, ¿no? ¿Por qué no tenemos aquí estos molinos de producir energía cuando tenemos unas montañas tan cerca de la ciudad y lo aprovechamos? ¿Qué hace Iberduero, que nació de este país vasco, que no hace nada? ¿Qué hacemos los demás? A ver, yo no sé decir, no tengo respuesta, pero bueno, me imagino que para apostar por la energía eléctrica primero hay que hacer una inversión fuerte también. Luego hay una cosa además, que cuando decimos hay que consumir poco, seguramente con este amigo con el que hablaba la mañana comentábamos, cuando hay que consumir poco, si está presente un economista dice, pero ¿qué dices? ¿Pero cómo puede ser? Pero si hay un montón de gente a la que hay que darle trabajo y para eso tienen que seguir consumiendo. O sea que hay dos, digamos, intenciones o intereses encontrados, ¿no? Por una parte, lo que creemos que hay que hacer para salvarnos, porque lo de salvar el planeta es una butade, ¿eh? El planeta está salvado, el planeta ha pasado vicisitudes de estas anteriores y las que hará. Si no, lo que tenemos que en todo caso es salvarnos nosotros o intentar vivir un poco más, que al final acabaremos como otras especies, pues extinguiéndonos, ¿no? Pero si queremos prolongar esto, no es para salvar al planeta, es para salvarnos a nosotros.
Y como digo, que hay dos intereses encontrados. Los que queremos eso, salvarnos o durar un poco más. Y luego lo ha dicho esa economía, que la economía, ¿cómo? No, hay que consumir, hay que hacer, porque si no la economía y tal, claro. No. Para consumir hay que producir, para producir hay que gastar muchísima energía. Y es... ¿No, chicos? ¿Vosotros qué pensáis? Bueno, yo creo que en el último informe del IPCC, por ejemplo, hay un capítulo que habla de superar un poco esa visión de la economía basada en el crecimiento continuo. O sea, que yo creo que desde el punto de vista de los economistas también, pues están viendo alternativas, ¿no?, a esa visión más clásica de consumo ad eternum, ¿no? Entonces, bueno, a ver, yo creo que para hacer frente a este problema la ciencia es fundamental para entender por qué están pasando las cosas y qué puede pasar en el futuro y cómo podemos hacerle frente, pero también las ciencias sociales tienen un papel aquí súper importante, porque al final las decisiones las tomamos las personas de consumo, las decisiones políticas, todo tipo de decisiones, y yo creo que tenemos que poder y saber llegar, pues, tanto a las personas individuales como a las instituciones, sobre todo. Porque a mí cuando me preguntan qué podemos hacer las personas y tal, digo, a ver, pues cada uno puede hacer, contribuir, ¿no? O sea, creo que el cambio de modelo requiere de que hagamos las cosas de otra forma. Pero también creo que las instituciones públicas tienen la capacidad de hacer que cambios... Que los cambios ocurran a gran escala, vamos, que al final no esperemos a que uno más uno más uno más uno, que el grano haga granero, sino que nos vengan una serie de cambios que fomenten este tipo de hábitos de consumo diferentes, ¿no? Quizá las dos cosas a la vez, ¿no? Las dos. La mente individual y la otra. Sí. Bueno, yo desde luego invitaría a tomar conciencia del problema, pero no a ser mártires. No invitaría a nadie a que viva sin luz, viva sin calefacción. No. A ver, esto es como una dieta. Si queremos perder unos kilos, no podemos decir, pues ya no voy a comer nunca más. Pues no, son pequeños gestos, un poco, pues, cambios en el estilo de vida, pero sin ser drásticos. Se puede vivir bastante bien consumiendo menos también. Sí, ¿eh? Claro. No, ahora es verdad. Y nosotros... ¿Marchamos? Perdón, que hay preguntas, perdón. Sí, hola, buenas tardes. Mira, Elisa, yo no sé si habrás tenido en cuenta tus estudios los factores demográficos. Los vascos yo creo que ya hemos hecho nuestra labor para consumir la mitad, que es la de reproducirnos la mitad. O sea, visto los últimos datos demográficos, dentro de 40 años habrá la mitad de gente, gastaremos la mitad en transporte y la mitad en calefacción. Ya sé que es un poco maltusiano y un poco salvaje, pero no sé yo si el planeta necesita que contemos esto. Gracias. Este tema suele salir también habitualmente, ¿eh? Pero creo que el problema no lo tienen los millones de personas, o el principal problema no es de las personas que están en países, de rentas bajas o medias, ¿eh? El nivel de consumo per cápita que tenemos los países industrializados supera con creces la suma de otros, ¿eh? O sea, que el tema de la población es uno, pero más que de la población, yo diría de cómo se hace ese consumo por persona, ¿eh? Que creo que hay bastante margen de mejora. Y además, yendo un poco a la parte ética también, pues hasta qué punto los que hemos contribuido más igual tenemos que poner más de nuestra parte, pues eso es algo que también se está hablando mucho en las negociaciones, ¿no? Sobre todo porque hay determinados países que van a necesitar ayuda para hacer frente a todo lo que les viene. Hola, buenas tardes. Lo que quería... A ver, dentro de mi ignorancia, me ha parecido entender que, bueno, la Tierra va autorregulándose también a través de millones y millones de años, ¿eh? Hay momentos en los que hay aumento de temperaturas, aumento de producción de anhídrido carbónico, y que la propia Tierra lo puede ir absorbiendo, ¿no? Me ha parecido entender. Yo la pregunta que hay, a ver, independientemente de que nosotros en el cortísimo plazo estemos modificando de una manera alarmante y que en ellos nos vaya la supervivencia, ¿no? Pero yo digo, ¿la ciencia no puede hacer también algo o no es previsible que pueda crear aspectos de reabsorción masiva de anhídrido carbónico, tal como es el modelo que la Tierra tiene?
Bueno, proyectos de geoingeniería ha habido muchos, muchas propuestas. Pero yo creo que las incertidumbres, no sé, de esto yo no sé mucho, pero me parece a mí que las incertidumbres son tan grandes que, vale, quizá podrían tener algunas consecuencias beneficiosas, pero igual habría otras inesperadas que podrían ser peores. Entonces yo creo que hay mucha prudencia, me parece a mí. El planeta es un sistema muy grande y no, generalmente controlamos unos parámetros y tendemos a creer, bah, como sé esto, ya lo sé todo, si toco aquí, cambiará allá, pero luego hay muchos otros factores que no controlamos, que ni siquiera sabemos que intervienen y nos llevamos muchísimas sorpresas. Pero a mí me parece un juego, personalmente, si aquí hay ingenieros quizá opinen al contrario, para mí me parece un juego peligroso. Hoy por hoy. Perdón. Hola. Con respecto al tema del consumo de energías fósiles, que yo lo considero que eso puede ser un tema geoestratégico a nivel mundial, porque no he escuchado nada de China, por ejemplo, o de Estados Unidos, de las emisiones, pero mi pregunta va relacionada un poco con la población. Yo tengo 70 años y cuando yo nací había 3.500 millones de habitantes en la Tierra. 70 años después, pues hay 7.000, 8.000. Obviamente, lo que es pues el mantenimiento, el CO2, que cuando desaparezcamos de la Tierra podemos producir o producen nuestros cuerpos, la respiración de los habitantes, de esos 3.500 millones de habitantes, los seres los animales que necesitamos para producir suficiente alimentación, etcétera, etcétera. En esa línea, podríamos hacer que la persona o las personas a nivel mundial se pueda reducir para mantener el planeta. ¿Me permitís? Sí, por supuesto. Esta es también mi humilde opinión. El problema original es la población, la sobrepoblación. Esto yo, la primera persona que se lo oí fue a Esti. Somos una plaga. Somos una plaga. Nuestra especie, por mucho que nos resulte desagradable de oírlo, somos una plaga. Teniendo en cuenta cuándo apareció el Homo sapiens en la Tierra, o el género Homo, si queréis, y cómo ha evolucionado la población de nuestro género a lo largo de la historia y el aumento que se ha producido en las últimas décadas, es una evolución de plaga. Y no solo por el crecimiento de la población, sino por cómo transformamos además el entorno. Es justamente lo que hacen las plagas. Una plaga de langostas arrasa con todas las cosechas, crece de repente, se multiplica, ¡bum!, y arrasa con las cosechas. Pues es lo que está haciendo el ser humano, somos una plaga. Ahí está el problema. Lo otro son consecuencias. El calentamiento global es una consecuencia de la sobrepoblación. Bueno, quizás si aún siendo tanto, si viviéramos de otra manera, pues igual no habría calentamiento global. Pero desde luego, para mí, el origen de todos los problemas está en la sobrepoblación. En ese sentido, en el País Vasco, con la disminución en el índice de natalidad, estamos haciendo los deberes. Y como no debo apropiarme de cosas que no son mías, os diré que eso de la plaga yo se lo oí a otra persona que también está en la Comisión de Vizcaya, en la Junta de la Comisión de Vizcaya de la Vascongada, que ya está jubilada, pero fue catedrática de zoología de la facultad nuestra, que se llama Ana Rayo, en una conferencia que dio hace muchos años ya, más de 30, y decía eso, que teniendo en cuenta el crecimiento demográfico de la especie humana, la adaptación a vivir en cualquier tipo de ecosistemas, la fagocitación de cualquier tipo de recursos energéticos, alimenticios y tal, daba un montón de datos, y decía, con esos datos, si vas a un libro de zoología, eso está tipificado como una plaga. Y yo la primera vez que lo oí me quedé ojiplática, por eso a todos mis amigos luego cuando ha salido la conversación les he ido contando, porque me quedé como plaga, por Dios, y nosotros éramos los hijos de yo que sé qué, ¿no? Del Dios hecho hombre, que ya cuando nos hizo a nosotros debió de descansar. Yo ahora soy agnóstica, pero bueno, en aquella época. Y a lo que iba, que lo de la plaga, ¿cómo se han resuelto las plagas en este planeta?
Pues como o bien porque ha aparecido otra especie que en competencia en el ecosistema estaba mejor adaptada y se los ha llevado por delante, algunas pues porque eso aparece un microbicho como este que nos ha tenido locos los otros últimos años, ¿no? Que nos ha tenido locos, pues eso que no es nada, pero ¿qué nos ha hecho? Si no llega a ser por la ciencia, que en un tiempo récord ha sido capaz de crear unas vacunas que nos han protegido, pues seguramente ese microbicho se hubiera llevado miles de personas por delante. Y eso es lo que ha pasado en otras épocas de la ESO, efectivamente. Así que suena fatal lo de plaga, pero no es mi cosecha, yo no soy tan inteligente, creo. Entonces, le oí esto a Ana Rayo, y vosotros, algunos de vosotros le conocéis. Fue catedrática de zoología de la facultad y ella lo oí la primera vez y me quedé flaps. Digo, pero bueno, ¿qué dice esta mujer? Y sí, porque lo que ha dicho este caballero, ¿no? Si miras en una gráfica de población, en el año 1960... que yo ya había nacido, pues éramos 2.600 y pico millones de habitantes. Los picos no os voy a decir porque me equivocaría, 2.000 y pico. En el año 2000 ya éramos 6.000 y pico. Y el otro día miré en una página que hay Population in the World, estamos ya en el 8.000. Es decir, nos hemos triplicado en 60 años prácticamente. Y eso pues debe ser una plaga. Entonces, claro, si viviéramos de otra manera, como dice Aitor, pero es que vivimos consumiendo mucho, y tirando muchas cosas y queriendo estar, no mártires tampoco, mártires no, pero igual podíamos vivir. Yo cuando era chiquilla íbamos a la tienda, llevabas el casco de la botella y te cobraban menos por llevar el casco. Ahora los que hacemos, que en esta zona creo que hacemos muchísimos, pero lo que hacemos es tirar al verde que haces. A ver, antes se reutilizaba, ¿no? Reutilizar no es más barato que romper y volver a hacer la botella. Y eso en lo que reciclamos, porque hay otro montón de cosas que tiramos y entonces tenemos un nivel de consumo, pues que igual eso que no se puede aguantar, ¿no? Y tomamos conciencia, pues Aitor al final nos ha puesto ahí un mensaje de optimismo, Elisa también, entonces yo no voy a ponerme aquí en plan negacionista, pero realmente lo veo difícil, muy difícil, porque no creo que tenemos conciencia de la gravedad de lo que está pasando. A ver, a mí me cuesta ser optimista también, ¿eh? Hay veces que digo, ay, o sea, es que no somos, o sea, lo que pasa es que creo que incluso aunque vayamos tarde, pues es mejor un aumento de temperatura de 1,6 que de 1,7, que de 2,5. Entonces, el esfuerzo hay que hacerlo sí o sí, ¿no? Recuerdo el primer. Y sobre el tema de la población, yo tengo una opinión, aun estando de acuerdo, como no, con este y con Aitor, pues un poco matizada, porque también creo que dos cosas, ¿no? Primero, no consume lo mismo todo el mundo, y yo creo que ahí creo que no es justo ahora pensar en qué países está viendo los aumentos de población, etcétera, cuando los demás llevamos pues siglos de impacto acumulado. Eso por un lado. Segundo, que muchas veces el desarrollo socioeconómico, digamos, también lleva a un control de la población. Y de hecho las teorías malthusianas se cayeron un poco a raíz de que esa mejora socioeconómica pues hizo que se redujeran los tamaños familiares, ¿no? Entonces, bueno, no sé. Yo espero que el aumento de población frene y aún así, bueno, pues ojo, primero con caer en la autocomplacencia y pensar que en Euskadi ya hemos hecho lo que nos toca. Yeah. Y segundo, pues hombre, pues con ser un poco justos con aquellos que, bueno, pues que también tienen derecho a desarrollarse. Yo quería decir que también vivimos mucho más gracias a la ciencia. Sí, también es verdad. Sí. Entonces también es un gasto. Ya. Pues tienes razón. Bueno, yo creo que ya podemos dar esto por finalizado. Os agradezco mucho a todo eso y dejadme, por favor, que os recuerde que la próxima jornada de este ciclo se va a desarrollar el próximo lunes, el lunes día 3, o sea, dentro de una semana. Y es una mesa redonda sobre el cambio climático en la historia de la humanidad, es decir, en lo más próximo. Intervendrán José Antonio Aranda, que es responsable de la Agencia Vasca de Meteorología, de Euskalmet, Roberto Fernández, que es director de Responsabilidad Social Corporativa del Grupo Iberdrola, y Olga Martín, que es directora gerente del clúster medioambiental Aclima. Y entonces, de moderadora va a intervenir otra persona que también está en la Comisión de Vizcaya de la Vascongada, que es doctora en Historia, que se llama Begoña Cava. Seguramente alguno de vosotros le conocéis. O sea que, si os animáis, aquí os esperamos el próximo lunes otra vez. Y es que ricasco benetan, a cuestión.